Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé en cualquier tribulación en que me llamen y yo siempre estaré allí. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gusto las lecturas de la Santa Misa del de día de hoy, martes 29 de enero de 2019. Además, te recuerdo, el día de hoy estoy ofreciendo la Santa Misa por todos nuestros seres queridos difuntos. Así es que escríbenme sus nombres aquí debajo y yo con mucho gusto se los voy a presentar a nuestro Señor Jesucristo durante la Santa Misa. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta a los hebreos. Hermanos puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios que siempre sean iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios, porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia del pecado, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo, no te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo Responsorial número 39, vamos a responder todos juntos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperaré en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy todos, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No cerraré mis labios, tú lo sabes Señor, todos, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. No calle tu justicia, antes bien, proclame tu lealtad y tu auxilio, tu amor y tu lealtad. No los he ocultado a la gran asamblea, todos aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, Ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te andan buscando. Él le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras definitivamente llenas de sabiduría son las que escuchamos el día de hoy, tanto en la primera lectura como en el Salmo. En la primera lectura se nos recuerda que antes de Jesucristo los sacerdotes ofrecían víctimas como borreguitos, corderitos, palomas a nuestro Señor Jesucristo. Esos eran los antiguos sacrificios, pero al final de los tiempos vino nuestro Señor Jesucristo y entregó su vida. Y esa entrega le valió para salvarnos a todos. De allí en adelante... Nadie necesita ofrecer un cabrito, ofrecer un chivito, ofrecer una palomita por nuestra salvación, porque Dios ya lo ha hecho y su sangre ha sido derramada sobre todos nosotros. Por lo tanto, ya no necesitamos que nadie nos purifique, porque el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para la salvación de todos los hombres y mujeres en el mundo entero. Pero ahora te preguntarás, ¿Qué sacrificio puedo hacer yo? Y bueno, la respuesta está en Jesús mismo. Acuérdate que Él te dijo, si quieren ofrecerme algo, primero hagan cuentas con sus hermanos, no tengan ningún problema entre ustedes. Si quieres ofrecerle algo a Dios, Ofrécele el perdón a aquellas personas que te lastimaron, incluso si son de tu familia, incluso si son conocidos, incluso si te causaron un gran daño. Esos son los nuevos sacrificios. Asimismo, las obras de misericordia. Darle de comer al hambriento, de beber al sediento, acompañar al que está sufriendo, visitar al enfermo, al encarcelado, ayudar a los inmigrantes. Esas son las obras de caridad que el Señor necesita ahora en este momento. Acuérdate, unos labios que alaban al Señor son bonitos, pero unas manos que hacen obras de caridad por sus hermanos, son magníficas. Así es que ya sabes, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Y el día de hoy en el Evangelio se nos narra que fue María y sus hermanos a buscar a Jesús. Para empezar, quiero recordarte que en hebreo la palabra hermanos es la misma que primos. El hebreo es una lengua muy antigua y no tiene todas las palabras que desde luego tiene el español o todas las lenguas romances, las lenguas modernas. En hebreo, para decir hermano se utilizaba la misma palabra que para decir primo o sobrino. Así es que no creas que María tenía más hijos. Mejor acuérdate que en hebreo se usa la misma palabra para primos, sobrinos y desde luego para hermanos. Así es que no te confundas. Pero bueno, van a buscar a Jesús sus familiares y cuando le dicen a Jesús, allí están, Él dice, mi madre y mis hermanos y mis hermanas son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Querido feligres digital, no sé tú, pero estas palabras de nuestro Señor son maravillosas. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿quieres ser hermano de Jesús? Y si tu respuesta es sí, entonces es bien fácil. Escucha la palabra de Dios y ponla en práctica. Vuélvete un hombre, una mujer de fe. Cree en nuestro Señor. Y en ese momento vas a ser hermano y hermana de nuestro Señor Jesucristo. La relación de familiaridad con Jesús está en que hagamos lo que Él nos manda. Así es que por favor, date cuenta de que puedes decir con orgullo y con alegría, Jesús es mi hermano, Jesús está conmigo, Jesús no me abandona y es mi Padre en el momento en que escuches su santa palabra y la pongas en práctica todos los días. Acuérdate que la meta es la santidad. Así es que ánimo, vamos, vamos, vamos. Todos a estar cerca de Jesús para ser sus familiares y para que Él en un gran abrazo nos llene de consuelo y de mucho amor. Hermano y hermana, para terminar, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado y el día de hoy quiero dejarte una tarea y la tarea es la siguiente. Ve a la iglesia, ve al sagrario, ponte de rodillas y dile a Jesús allí presente, quiero ser tu hermano, quiero ser tu hermana. Ayúdame a escuchar tu palabra y a ponerla en práctica. Y sal de su santa presencia con un compromiso de perdonar a alguien, de ayudar a alguien. Vete con el compromiso de rezar con más fuerza. Vete con el compromiso de soñar con tu santidad. Y luego me cuentas... ¿Cómo te va en esta gran tarea que te acabo de dejar para que descubras que Dios está más cerca de lo que habías estado pensando?